Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en el fondo, cambiando, ¿qué estás escuchando? Radio Sentido, junto con Tinder, mucho más. ¿Qué me gusta? Salimos en directo por FM 101.9 en el Tren Patagonia Argentina y mandamos un beso a Nicolás, el nombre de la radio que nos escucha. Yo me estoy en Lago Pueblo y los socios, así que el sur en nuestro corazón no lo dice esto. Hoy tenemos algo que decir, les cuento bastante. Vamos a contar lo que estamos escuchando acá subir porque si no, nos están desarrollando, ¿no? Gustavo, ¿qué le parece esto? Yo diría, ¿no? Una relación importante. Así es, vamos hasta las 20 horas. ¿Qué tal? Ahora no sé qué también va a hacer. No, pero estoy con... Hoy me dejas hablar. ¿Querés que tomen el beso de todos los miércoles para la tía que está en Estados Unidos? No, estábamos esperando. ¿Vos querés eso? Por favor. Yo le doy un besito muy grande. Y bueno, ojalá estés del otro lado y escuchamos. Lo que tenemos hasta ahora es que básicamente hablemos. Salimos los sábados, me voy a decir por AM1020, AM1040. Actualidad Miami, la radio de noticias más importante de Miami, también estamos los dos con entrevistas en el programa del Trabajo Morales. Así que le mandamos un beso a los dos. Bueno, estamos con el licenciado José Bustamante. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Se toca un poquito más al micrófono? Muy bien. Acá hacemos este programa que hoy está como lindo, ¿no? Está interesante. Hoy estoy. José Bustamante. De la empresa Sexma Group. Cuéntame un poquito de qué hace la empresa, qué se dedica, un breve. No solamente ser mejores personas, sino ser más personas. ¿Qué punto? Ahí me tocaste un punto que digo, esto de estar mejor, a ver, mejores personas en una empresa, es para escucharlo y que los directivos de la empresa se interesen por eso. Y que no sea solo un speech marketing. Digo, esto de la cultura organizacional en la empresa, ¿tiene que ver con esto que me está diciendo los valores? Sí, claro, obviamente. La cultura es el valor de la empresa, pero también de los pueblos. Primero de ese bien, en un momento con todo lo malo, comunicación, información, crecimientos. Estos son valores que en conjunto conforman una cultura, una personalidad, un atributo. Los valores y miren, y cómo se va a hacer, porque es muy lindo, pero. Mira, concretamente es
el comportamiento y la conducta de la persona expresada de día a día, su relación, su vínculo, su compañero de trabajo, su jefe, su cliente, con la comunidad, y su vida. ¿Cómo aplicamos a la? Porque hablamos de valores. De hecho, le vamos a mandar un abrazo a Claudio Rodríguez, que es gerente general de la empresa. La verdad, yo no sabía ni quién era cuando lo conocí, así que por favor, así que le mandamos un abrazo. Pero estábamos justamente en un evento hablando con Claudio del tema de los valores en la empresa. Y yo, ¿de qué valores estamos hablando? ¿Y de qué manera lo aplican en la empresa en la bajada real, no? Pero acá es virtualmente. El que crea, el que no crea, el que analiza, el que lo identifica positivamente y cree firmemente en esto, es posible. Porque, bueno, en la vida laboral mía, por lo menos personal, lo he comprobado. Toma lo que pasó, ¿no? ¿No estás lo que veo? ¿No se me da atención a esa palabra? Sí, porque mi orientación siempre fue en la misma. Yo soy licenciado igual para los humanos. Y trabajé corporativamente en muchas compañías, donde con distintos perfiles de ocupaciones, rubros, siempre en la cultura existente o una forma de estar, como por ejemplo haciendo un lanzamiento. Hay que entender qué cultura social existe y cuál es la compartida o la no compartida de la empresa. Viste, también a veces las empresas reclaman con cuadritos muy lindos que les pasan, cuáles son los valores. No se cumple. ¿Cómo se cumple? 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 Sí, voy a preguntar, pero quería dejarlo terminar de expresarte. Digo, ¿por qué justamente decimos que tenemos una cultura muy abierta justamente hacia el personal desde la jerarquía de la empresa? Exactamente, hacia el personal. Y después cuando llega la hora de los papeles no se cumple, ¿no? ¿Por qué todo el mundo habla del modelo de Silicon Valley, por ejemplo, y no lo podemos, y no lo ponemos en práctica, ¿no? En las empresas argentinas. Sí, la verdad que la clave de todo esto, la respuesta a tu pregunta, es trabajar con la sinceridad que la empresa realmente siente, iniciar sus actividades, impulsar su productividad y tratar a la gente que la interesa. Esto es una declamación que a veces es libre. Lo principal es el factor humano de la gente. Claro, bueno, eso no pasa, ¿no? Esto puede ocurrir en muchas compañías, pero también ocurre en otras compañías. No tengo duda. Verdaderamente. Bueno, ahí depende básicamente y fundamentalmente del directivo o del que está a cargo de la empresa y de lo humano, porque ahora estamos hablando de valores humanos aplicados a la empresa. Pero en realidad depende de todo. La cultura es más importante. Porque la ilusión puede decir: yo quiero que esta compañía se comporte de esta manera, pero si esto no es compartido, si no hay común denominador. Como hay empresas que están con esta cultura del miedo, que la aplican, y ahora te voy a nombrar una con no por el nombre, que juntan a los empleados antes de entrar y todo positivo, y hacen como, no tienen ritual, ni meditar, ni nada. Pero bueno, tienen como, bueno, en los equipos de partidos. Sería. El tema es después cómo cumplir este respecto de la solidaridad con el otro, porque yo creo que esto viene de parte de tu casa, de lo que aprendiste. Sí, y también se estimula, que las culturas se estimulan entre la compañía de los valores. Muchas empresas atan no solamente los resultados con los pagos variables, o el desempeño, o la promoción de tu puesto, no por los resultados mismos, sino por tu comportamiento. El comportamiento muchas veces el que evalúa no solamente el jefe al empleado, pero muchas compañías el empleado evalúa su jefe, sus pares con sus pares, y el cliente con el jefe, de manera que uno tiene una información real de su comportamiento. Muchas veces uno dice: esta empresa tiene una cultura X del jefe para ti. Para abajo, que le importa justo, que la que nosotros vivimos. ¿Escuchaste una vez? No. Yo sí. Y bueno,
justamente, no se puede trascender. La cultura es una sola, lo que pasa es que está en la condición, arriba, de medio y abajo, de nutrirla, de hacerla y honrarla. Esa es una palabra avanzada, creo. El tema de la palabra. Hace mucho que no escucho esa palabra. Honrado. Honrado. Muy importante. Vos podés pedir respeto en una empresa, en el entorno. Y también es un lado que soy, pero se pueden respeto en la base. La persona está negociando con la feminista, cualquier barbaridad. ¿Qué quiero decir? El respeto, la solidaridad, ¿qué más tenemos? La competitividad también. Es decir, la entendida, la comunicación, la participación, la apertura, el diálogo. Valores que puedo nombrar un tercer de mí. Los que más son aquellos que comparten la cultura. Muchas veces los compañeros dicen: ¿cuál es nuestra cultura? Ahora estamos de investigar. Estamos de diagnosticar cuál es la cultura. ¿Qué pasó con empleados que tu experiencia con el trabajo en puntual? Claro, por ejemplo, compañeros que dicen, mira, me gustaría chequear si la cultura que nosotros transmitimos es la que se quiere. Entonces, cuando son los focus groups y las reuniones con los empleados, que se recuerdan, y les preguntas, ¿ustedes se encuentran que se dan algunos en gran medida, otros en mediana medida y otros no existen? Y es más, se dan otros en la cultura, generalmente, hay una sumatoria de elementos. Por ejemplo, todos nosotros integramos, por ejemplo, una empresa. Y seguramente nosotros, en la vida en lo personal, tenemos definido valores y que nos gusta priorizar, ¿correcto? Pero venimos a trabajar al mismo sentido y percibimos una cultura actual que sea parecida o muy distinta a nuestro valor personal. Y también uno dice: ¿cómo me gustaría que el año sentido se comporte con otros valores? Muy parecido a los amigos, el marido, que está aquí, la mierda. Y esa investigación, esa análisis es riquísima, porque lo que te da es el grado de sintonía hablando de radio, el grado de sintonía que entra en la gente, empatía, empatía, lo estás diciendo y lo quiero decir al aire, creo que lo he dicho también. Gustavo Eppel, que es el director de la radio, él maneja esto, no, le digo la verdad. No es fácil montar todo solo. ¿Cómo nos maneja a nosotros, entre comillas, se maneja, no? ¿Cómo nos integra en el equipo de todos los programas? Bueno, obviamente, mira, hay marcas que son fundamentales. La cultura no surge en tal destino, se construye, se estimula, como dije al principio. Y principalmente, los que tienen liderazgo son aquellos que imprimen esa cultura. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un jefe nutritivo, que gusta, nutritivo, un liderazgo facilitador, amigable, orientador. Es que como pasa con una compañía, ahora, si a mí me toca, mala suerte, me toca, tengo que sufrir y liderar, porque todo lo contrario, obviamente no puedo dar lo mejor de mí. No. Creo que esto lo voy a tomar como un compromiso nada más. No me voy a sentir pleno acá, en la radio, etcétera, etcétera. Pues la creo que lo vamos con Gustavo. Yo en algún momento estuve en la empresa y termino, empiezo a ser director de comunicación, me he quedado siendo operador de telemarketing. Y nunca entendí, y es el día de hoy que me lo pregunto a la presidenta de la empresa, porque me explicaban que era una línea de recursos humanos, y era, las reuniones nos estresaban. Era a presión total. Y si no me dijeron que había chicos que eran divinos, y no había forma de que era esperar un... cosas que tenían por la computadora madre, se tenía que controlar cuánto estaban en el baño. No tenían estar más de 2 minutos. Estuve hablando hace 20 años atrás. Digo, ¿qué locura? Pero todo esto ha cambiado mucho. Sí, por favor, espero que se cambie. Voy a dar un pequeño aporte, una pequeña visión, ¿no? Yo creo que todo parte de la felicidad en el trabajo. Yo creo que si uno está feliz, contento, cómodo con lo que está haciendo, a partir de ahí se empiezan a generar distintas herramientas, ¿no? Y ahí se puede llegar a empezar, no entiendo nada del tema, ¿eh?
pero yo por lo menos, pero es más importante que Vicente. Claro, yo intento que Vicente esté feliz. Yo lo que haría, en primer lugar, haría que Vicente se sienta feliz. A partir de ahí, nos ponemos a hablar de las necesidades básicas que tienen y de ver cómo mejorar la parte laboral, ¿no? Es que la gente rinde mucho más. Si te voy a decir algo que por ahí para una empresa no sé si corresponde, pero tiene que ver con el efecto. El efecto es básico. Básico. Mira, a mí me pasó como técnica laboratoria el tema del tocar, del contacto con el otro. Vos me vas a cambiar la persona. Es importantísimo el tema del efecto. Y de la contención. Después puedo explicar un montón de cosas. Pero es, esa persona que va a aprender un poco más. Uno que tiene contacto con las empresas se está dando cuenta que verdaderamente hay cambios importantes en ese sentido en el aspecto de la persona, en la búsqueda de la felicidad que viene montada por el director. Justamente, me parece que ahí igual es que no sabíamos. Y eso es muy importante. Mira, te voy a mencionar: el que quiere entrar en YouTube. Hay una psicóloga, psicóloga, que es fantástica. Escuchen los mensajes de esta senadora que habla de la felicidad de las personas. Y ella, en un último bloque de un programa de la Ciudad de México, hicieron una pregunta acerca de qué opinaba de la misión. ¿Cómo puede ser que la empresa que tiene una misión de búsqueda de rentabilidad, cómo lo compatibiliza en este sentido en la búsqueda de la felicidad de los empleados? Yo decía, porque partimos de un paradigma equivocado. La misión de la empresa es una obligación que busca una rentabilidad por sostenibilidad, por sustentabilidad. Pero la misión de la empresa, verdaderamente en una comunidad bien entendida, es generar felicidad y crecimiento en las personas. Y a través de ese medio, seguramente, como consecuencia, aspecto colateral, es el resultado buscado. Bueno, pero ¿qué pasa ahora con este tema, no? La falta de credibilidad del empleado hacia la empresa, ¿no? Porque de repente está tan quemado de la presión y de que esto que dijiste vos, estamos con vos, para vos y todo vamos todos juntos, está muy quemado, ¿no? A mí me dicen afuera, entonces, ¿cómo haces para que, me imagino que debe haber un trabajo de tu lado, de tu gente, para convencer al empleado de que realmente la persona que está arriba de él ha cambiado y que realmente ahora está a su lado, ¿no? La verdad que convencer a las personas no es mi trabajo. Mi trabajo es reflexionar con las personas. Hacerles entender lo que significa un buen comportamiento, una buena conducta de un lado y del otro, en la reciprocidad de un trabajo, lo que se espera, lo que se ofrece, lo que se otorga. Y por otro lado, trabajo mucho con aquellos que los conducen, el liderazgo, y en tratar de modelar un estilo que abrime, que de alguna manera permita o permita ese cambio y ese vínculo a los pobres hoy, que tanto lo castigan con las relaciones, no les aplaza. Porque ellos buscan su felicidad, y si tiene que cambiar 10 veces de empresa. No saben, seguro. Algunos que se hacen de una forma medio inconsciente, y otros conscientemente. Pero fíjate, perdón, que en el fondo,
lo que el tratamiento, ¿viste? De que cómo puede ser que yo con esta gente no puedo, con estos jóvenes de hoy, no les entiendo, no puedo traccionar con ellos. Son brillantes. Compran estilos, compran estilos, compran métodos, dan lo mejor, los jóvenes dan lo mejor. Es que la agresión no era lo que estamos hablando de poca. La agresión es una agresión. Llamarle no es ley de contraefecto, porque para mí es básico. Es eso. Nunca te va a poner un tipo. Lo que le pasa al lado, lo que le pasa al cliente. Eso es parte de la cultura, como un cliente maltratado. ¿Cómo es eso? Entonces un cliente se descompone, te levantas y le decís, mire, los valores se Es lo que hablamos, gente que se va a tomar fulano y se fue. Sí, obviamente, no se compromete. Uno de los que se son potenciales. Seguro. Yo creo que parte de este cambio cultural y de la generación Y, por ejemplo, que creo que están empezando a entender algunos empresarios, es, por ejemplo, la modalidad de trabajo. El trabajo a distancia, el home, ¿no? A full. Yo creo que el tipo que va a rendir 10 veces más, tomando mate, por ejemplo, hoy por hoy, ¿no? Toda una cultura nueva, hay toda una generación nueva de trabajo. ¿Qué aquel que está esclavizado por ahí? Aparentemente, para bajar a la casa, tener un cierto bienestar, una comodidad, donde uno supuestamente está mejor condicionado a darlo mejor. Ahora, no todas las personas, y muchas veces las personas crecen gracias a otras personas que trabajan en el área, no solamente solo. Con una buena conectividad de internet y mucha información y los pajaritos, todo el mundo. Pero muchas veces la la parte social, el contacto humano, claro, es fundamental. Estoy a favor de esto. Vos tomás dos empleados, el que recién empieza, y ponés a uno de ellos con el trato directo al cliente. Sí. En un año decide que uno duró más. El que trabajó en un análisis de costo de su casa, con una computadora, o el que trató un cliente de otro lado. No hay problema, atendiendo, respetando, poniéndole freno, atendiendo las complejidades, ser solidario, comprometerse. Yo siempre digo que el que está adelante, el que tiene atención al público, yo tenía en su momento consultores médicos con mi padre, y la persona que está atendiendo al paciente, escuchando por qué viene, qué le pasa, es como la cura en la sala de espera, es fundamental. Ese tipo aprende un montón, porque está aprendiendo de lo humano, y lo guía de lo humano. Voy a cumplir para algo, pero no tenga nada que ver con algún comerciante que está escuchando, está bueno que lo entienda. Y más si tiene una pizzería, una casa de empanada, mirá donde me bajo, ¿eh? Arcos dorados, por ejemplo, que te manda el pibe, bueno. Yo siempre dije que el secreto para mí, ¿no? Yo creo que el secreto está en el tipo que te entrega el pedido de comida. Si te atiende mal, te gruñe, no tiene el gusto a mano, tiene las manos sucias, que tiene todo engrasado y que yo no sabemos más. O te deja la pizza así, que se te queda. Es algo tan básico, ¿no? Que se debería saber, cualquier empresario debería saber, tan elemental. ¿Por qué no lo cambian? Porque no están atentos a eso, ¿no? Están en otra cosa. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso. ¿Cuál es la cabeza del empresario medio hoy? Bueno, es variable. Yo conozco empresas chicas de muy poca dotación que son brillantes. En el trato, en el manejo, en el delivery. Medianas también. Y conozco empresas como vos, decís, grandes. Que tendrían que empezar a el tomo uno de la empresa perfecta, el tomo uno, el capítulo uno. Tal cual, no importa el tamaño, es la actitud empresaria. Exactamente. Es decir, un señor que tiene un tallercito en el fondo, don Mateo, pero si tiene la abierta, tiene un corazón de oro,
que tiene una cabeza y una visión, y tiene un manejo especial del tema, hace tanto dice que sin operarios y a todos sus clientes con lo que produce, que te la regalan. Tal cual, parte de, también de este éxito, y también la tiro porque me gusta. No, ah, sí. Si no vas con tu pareja o tu familia a un lugar que tiene un baño que no está bien, que no está bien, no es correcto, no volvés. Y eso fue una gran falla durante muchísimos años. Pero eso es parte de la cabeza empresarial también, ¿no? Sí, sí. Y yo digo, si vos lo miras a un tipo que tiene los zapatos sucios, te das cuenta lo que debe ser en la vida. Esto es lo mismo. No se va a hacer. Yo te digo, yo voy a la empresa y lo primero que hago, que por ahí tiene público, sí, y voy al baño de los empleados, o voy al comedor de los empleados, sí, y no voy al restaurante en vez de vivir en el fast food o lo que sea. Sí. Voy al baño de los empleados, y yo te digo, si encuentro el baño de los empleados, te digo, tipo de empresa, y cómo trata los empleados. ¿Cómo está? Claro. Porque es básico. Esto es como cuando hacen las últimas cosas. Sí, no, 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 a mí me gusta la consultoría para hacer juntos. Por favor, por acá los señores manejan cuántas empresas, ¿no? Las traen nombrados con mis padres. La verdad que es una trayectoria muy interesante. Es un tema que hoy está no en el calderero solamente, sino que verdaderamente el tema humano es un tema de siempre, lo que pasa que muchas veces hay moda y esto no es una moda. ¿Sabes qué? Creo que el ser humano está cambiando. Está cambiando con... También el ser humano va cambiando toda la empresa. Y esto está buenísimo. Creo que estamos avanzando para algún lado. Quiero decir más. El proceso de cambio, de transformación cultural, en todas las orientaciones que uno tiene, parte de las personas primero, que están cambian. Después cambian los equipos, y después cambian la vida. No la podemos decir. Al revés. Claro. Una organización que le pide al señor, quiere cambiar. Vos tenés que andar porque ya la empresa cambió, ¿sabes? Si estamos trabajando mal, podemos cambiar y trabajar mejor. A ver, ¿cómo trabajamos acá? En este grupito de dos o tres, en un sector. Estoy invitando un cambio diario de administración, de mi compañía. Y eso también tiene que ver con la empresa y me voy así a otra vez cuando estamos en la ficha de la empresa. Que lo dejamos para 5 minutos más cuando volvemos, creo que me lo conteste. ¿Qué pasa con el tema de los products? Porque esto es una modalidad ahí también. El cafecito corta, les dan un respiro. Como de otra fiesta de 20 minutos. Frenzwin, empresas también que tienen que ver con arquitectos. Ahora, pero la verdad, 3 minutos. Ah, escuchado bien. Dale.